Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Agenda Universitaria. Yo soy Luis Landires y hoy vamos a tener un programa lleno de entrevista con la abogada Elizabeth Jiménez. Ella es directora del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos a estar junto a ella por una entrevista por medio de Zoom y vamos a conocer muchísimo lo que realiza este sistema de educación a distancia, qué beneficios le trae a la comunidad universitaria, también qué beneficios le trae a la Universidad Católica como una institución universitaria. Y para conocer un poquito más, ya se encuentra con nosotros la abogada Elizabeth Jiménez. Abogada, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenida a este programa de Agenda Universitaria. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación y es un placer estar aquí como parte de la comunidad universitaria. Abogada, para ya ir entrando un poquito en materia y para las personas que nos están viendo y tal vez no sepan qué es el sistema de educación a distancia, por favor, ¿podría darnos un poquito de información acerca de este sistema? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué beneficia al estudiantado? Claro, mira, en realidad, con la visión de la universidad, que siempre ha sido formar profesionales capaces para entregarle a la sociedad eso, profesionales que aporten a la sociedad y que además tengan responsabilidad social. Hace casi 20 años, hace 19 años, la universidad planteó el desarrollo del sistema de educación a distancia como una modalidad que iba a permitir acercar la educación superior de calidad a todos los estamentos a los que no podía llegar por el tema de horarios, por trabajo, por momentos diferentes de la vida. Entonces, el sistema de educación a distancia presenta una alternativa que da la Universidad Católica Santiago de Guayaquil para que las personas, a través del modelo pedagógico de la universidad en distancia, puedan acceder a culminar sus estudios superiores, puedan acceder a una carrera o, en su defecto, puedan también hacer una segunda carrera. Inicialmente teníamos una alta demanda de gente que ya tenía una profesión y se animaba a estudiar una segunda carrera. Actualmente, y es interesante, durante y después de la pandemia, encontramos que hay un incremento del 15% de personas que estudian una primera carrera a muy poco tiempo de haberse graduado del colegio. Entonces vemos que existe una movilidad social que nos indica que esta oferta académica nuestra es muy bien recibida por la sociedad, ya no solamente de un segmento de edades, sino que se está permeando a todas las edades como una opción válida. Perfecto, abogada. Desde que usted está como directora del sistema de educación a distancia, ¿qué se ha implementado durante este sistema para ver un crecimiento bastante exponencial en cuanto a la receptividad de alumnos? Bueno, en realidad nosotros en distancia somos un sistema dentro de otro sistema, somos un subsistema en realidad, técnicamente hablando. ¿Por qué? Porque la academia, las carreras, las facultades son los dueños del contenido y nosotros lo que hacemos es darle facilidades y acompañamiento para que estas personas que se encuentran en todo el país tengan acceso a un apoyo y por eso tenemos una red con 18 centros de apoyo a nivel nacional en 18 ciudades diferentes, una de ellas Guayaquil, por supuesto. Entonces, esta implementación de los servicios educativos en distintos centros de apoyo a lo largo y ancho del país nos han permitido a nosotros tener ese cumplir, más que tener, un principio de inmediación con nuestros estudiantes, con sus procesos, acompañarlos, tener una capacidad de respuesta en el menor tiempo posible y con el mejor contenido para poderlos orientar sobre su desarrollo estudiantil. Nosotros somos soporte de la academia. La academia son las carreras y las facultades. Ellos son los dueños de las carreras y nosotros estamos para dar apoyo en esta logística metodológica que implica el sistema de educación a distancia. Perfecto. Abogada, ya que está hablando y hemos tocado el tema de la academia en cuanto a las facultades y las carreras, por ejemplo, si yo soy una persona que quisiese estudiar en modalidad a distancia en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, por ejemplo, ¿qué carreras o a qué facultades podría acceder para tener esa educación? ¿Cómo no? Mira, Luis, nosotros tenemos actualmente 7 carreras. Cuando yo inicié teníamos solo 6 y se implementó justo un semestre antes de la pandemia
una carrera más. Tenemos derecho, trabajo social, administración de empresas, contaduría pública, turismo, marketing y la carrera nueva que es emprendimiento e innovación social. Que en vista de toda la movilidad que ha tenido la sociedad después de lo que hemos vivido, ¿no? El trauma social de la pandemia, resulta súper atractiva y muy pertinente, muy adecuada para todas estas personas que ahora están redefiniendo los límites de su actividad económica. Perfecto, abogada. Pero ¿cómo ustedes hacen ese traspaso de la presencialidad de, por ejemplo, ya tener establecido cuáles son los parámetros que se pueden usar para poder impartir esa educación presencial? ¿Cómo ustedes llevan esos parámetros de la presencialidad a, en este caso, la distancia, la digitalización del mismo? Bueno, en realidad el tema de la distancia no es tanto digital, porque tú sabes que online es inmediación telemática y es en tiempo real, ¿no? Tú tienes clase y es lo que tocó vivir cuando estábamos todavía con imposibilidad de acceder al campus, ¿no? A través del medio telemático, el docente se conectaba desde su casa e impartía la clase con sus estudiantes. Nosotros en distancia tenemos un modelo pedagógico diferente que implica ser asíncrono. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos clases en tiempo real. Tenemos una plataforma informática que nos permite subir ahí los contenidos, subir instrucciones y tener interacción con nuestros estudiantes. De esta manera podemos generar tareas integradoras de saberes, actividades, foros que le permitan al estudiante desarrollar destrezas y contactar a sus docentes por esta vía, de manera más expedita y sin perder la ventaja de poder organizar su tiempo, que ese es un valor importantísimo de la educación a distancia que nosotros ofertamos. Que usted Perfecto. tenga docentes de calidad, que suelen ser los mismos de las carreras presenciales, en la modalidad a distancia, tener los mismos contenidos, la misma malla y además poderse usted organizar en su tiempo. Perfecto, abogada. Me ha quedado clarísimo. Por ahí tengo una que otra duda, pero estas preguntas se las voy a realizar en el segundo bloque porque la verdad es que ha pasado el tiempo muy rápido. Hemos conocido un poco sobre lo que es el sistema de educación a distancia, pero usted en casa no se despegue porque en el segundo y en el tercer bloque de Agenda Universitaria vamos a regresar con mucho más, con muchas más preguntas para que ustedes las puedan despejar desde sus hogares que nos están viendo en su televisión. Volvemos con más de Agenda Universitaria. Regresamos con más en este segundo bloque de Agenda Universitaria. Nos encontramos vía Zoom con la doctora Elis, perdón, con la abogada Elizabeth Jiménez, directora del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En el primer bloque hablamos un poquito sobre qué es el sistema de educación a distancia, cómo funciona, qué tipo de carreras podemos estudiar dentro de este sistema muy innovador que, a diferencia del sistema online o de las clases virtuales, este sistema de educación a distancia lo que hace es poder grabar las clases, así cuando el estudiante tenga su tiempo libre, poder acceder a las mismas y asimismo obtener la educación que él necesita. Abogada Jiménez, lo dije bien, me he equivocado. Si por ahí dije algo incorrecto, por favor, corríjame. A ver, no lo corrijo, digamos que vamos a hacer una precisión. Por favor, muchísimas gracias. Efectivamente, sí, las clases online son diferentes a la metodología y al modelo educativo de educación a distancia. Nosotros no grabamos las clases, subimos materiales, hacemos actividades. Hay ciertos productos cortitos, no videos cortitos, con instrucciones o con explicaciones, que lo subimos a nuestra plataforma. Pero básicamente tenemos un trabajo que es con presencia del tutor, es decir, acompañamiento del docente, tenemos un trabajo autorregulado del estudiante y tenemos un trabajo colaborativo. También tenemos foros y en mi caso yo uso para las evaluaciones parciales o finales, dependiendo de la materia que me asignen. Tareas integradoras de saberes, ¿no? Tenemos una visión más cosmogónica del conocimiento y que nos van a permitir saber si el estudiante realmente cumplió
su objeto de aprendizaje o no a lo largo del semestre con esta metodología. Perfecto, abogada. Algo que se me quedó por preguntarle en el bloque pasado y que también usted lo dijo, es que ustedes suben el material a la plataforma para que el estudiante pueda acceder a ella en cuanto tenga el tiempo adecuado y pueda tener la manera de poder estudiarlo. ¿Cuánto duran los semestres, por ejemplo, las clases? ¿Hasta cuándo, por ejemplo, se pueden subir deberes, lecciones? ¿Cómo es el manejo de esto, de esta información? Claro, en realidad nosotros tenemos todos los docentes, y me incluyo porque yo soy docente de la modalidad, tenemos nuestra aula virtual, ¿no? Es este espacio intangible a través del cual nosotros colocamos este material, nuestros alumnos se conectan, se presentan, ponen, no entiendo esto, este material, me parece que está muy largo, no encontré tal cosa. O sea, hay una interacción, ¿verdad? Docente-estudiante en esta aula virtual. Y es ahí donde nosotros vamos colocando como un repositorio con fechas de cuándo podemos presentar tal deber. Por ejemplo, yo en la primera, son 16 semanas, es exactamente igual que en presencial, ¿verdad? Pongo tal tarea en la primera semana o vemos tales contenidos, control de lectura o un quiz, dependiendo del tipo de asignatura que sea y sobre todo dependiendo de cuánta interacción voy viendo, ¿no? Porque si de repente veo que hay poca interacción, lo que hago es dejarles mi teléfono en la plataforma para que me contacten por WhatsApp y generamos interacción por el WhatsApp porque los chicos están más familiarizados y lo replicamos en la plataforma. Es una manera también de usar herramientas alternas que nos permitan dejar trazabilidad en la plataforma. Perfecto, doctora. Justo eso le quería preguntar y es el tema del feedback entre profesor, alumno. ¿Cómo se maneja esto de aquí? Por ejemplo, si yo soy un alumno, mi profesor me mandó una tarea y tal vez no comprenda algo o me haya quedado la duda, ¿cómo es esta retroalimentación entre el profesor y el estudiante? Bueno, usualmente nosotros lo que podemos hacer, y es algo que yo hago siempre, es revisar todo. Yo reviso todos los días si he recibido algún correo, si tengo alguna comunicación de algún estudiante que tiene dudas sobre su nota, sobre cómo tiene que realizar una tarea. Cuando uno hace las consignas de la manera adecuada, en distancia, no hay pierde, está clarísimo. O sea, se usan los verbos rectores correctos, se usan los tiempos correctos y el estudiante no es llamado a confusión. Usualmente la retroalimentación que hacemos es de las evaluaciones parciales o de los quiz para que el estudiante vaya asentando el conocimiento a través de este ejercicio, que finalmente es un tipo de repetición. Perfecto, doctora. Por ahí sé que también nos dijo que el tema de la durabilidad del semestre en este caso es igual a la del semestre presencial. Asimismo es el tema de las matrículas, como lo dijo usted, la duración del semestre. Sí, efectivamente, nosotros somos una modalidad que está al servicio de la academia, como yo lo conversaba con usted en el bloque pasado. Efectivamente, todo es regido por las carreras y por las facultades. Lo que nosotros damos es el soporte, ¿verdad?, para esta logística académica a nuestros casi 2.000 estudiantes a nivel nacional. Entonces, de esa manera, lo que hacemos es acercar la universidad a nuestros estudiantes, pero la carrera es la que maneja todo el tema académico y obviamente la academia se debe a las facultades. Nosotros somos un subsistema que está al servicio del sistema de formación profesional o grado. Perfecto, me parece súper bueno el hecho de que puedan trabajar de la mano con la facultad o la carrera que se va a impartir dentro de la educación a distancia, porque si bien sabemos, ellos son los que manejan los términos académicos, qué tipo de tópicos se les va a dar al estudiante, cuál es el pensum que se va a manejar dentro de estas carreras a distancia. Supongo que es el mismo pensum que se maneja dentro de las clases presenciales o tal vez va a haber algún cambio, abogada. No, las mallas curriculares, todo lo que tiene que ver con la academia es exactamente igual. Lo único que varía es la inmediación telemática a través de la plataforma Moodle para impartir las clases. La metodología, ¿no? El sistema de educación a distancia, le reitero,
es para acercar la academia a los estudiantes que están a nivel nacional estudiando de manera asincrónica en esta modalidad. Perfecto, doctora. Y también ahorita acaba de mencionar algo sobre la plataforma la cual ustedes utilizan. ¿Cuál es esta plataforma? Por ejemplo, ¿qué ventajas le da al estudiante? Bueno, la plataforma Moodle tiene un diseño, ¿verdad? Especial, es específico para este tipo de actividad. Por ejemplo, el aula virtual, nosotros como sistema de educación a distancia tenemos un aula virtual tipo, pero cada docente tiene la facultad y la potestad de ajustarla a sus necesidades. Por ejemplo, hay herramientas como los foros o como los wikis, o yo puedo indexar un video que necesito que vean los estudiantes para en función de eso establecer un debate o una discusión de clase. Entonces, todas estas herramientas nos permiten a nosotros asegurar que el estudiante va a tener suficientes recursos para acompañarlo en su proceso educativo. Perfecto, doctor. Perfecto, abogada. Con esto de aquí, nos vamos a ir a un pequeño corte en agenda universitaria. No se despeguen porque aún tenemos el tercer bloque y todavía tenemos ciertas preguntas para la abogada Jiménez. Ella es la directora del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Con esto de aquí, nos vamos a un pequeño corte y volvemos con más. Regresamos con el último bloque de Agenda Universitaria y hemos conocido un poquito más acerca del sistema de educación a distancia gracias a la abogada Elizabeth Jiménez. Ella es la directora de este sistema y ahora vamos a conocer los últimos detalles del sistema de educación a distancia. Por ejemplo, abogada, quisiera consultarle si el sistema va a estar dentro de la feria de estudios que se va a realizar el 8 de abril, si no me equivoco, la próxima semana aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Efectivamente, Luis, como es público y notorio, nuestro campus está retomando vida con todos nuestros estudiantes que están empezando a venir, a inscribirse, los interesados en admisión. Y un poco siguiendo esta línea, he podido conversar con la decana de mis carreras más numerosas que tengo en el sistema, que es la decana de Administración de Empresas, y obviamente con Jurisprudencia, y vamos a tener personal del sistema de educación a distancia brindando la información en las facultades, como corresponde, porque nosotros somos parte de ese soporte que la universidad brinda en las carreras de distancia para empresariales y administración y para jurisprudencia. Perfecto, abogada. Ahora quisiera saber un poquito acerca de ustedes como sistema, qué es lo que tienen planeado para poder implementar en un futuro. Bueno, nosotros tenemos varias situaciones, ¿no? Tenemos un proyecto que ya está dando resultados y tenemos indicadores que es de dominio público, es el proyecto piloto de educación superior para personas privadas de libertad. Nosotros como universidad hemos sido la pionera y la que ha establecido parámetros de calidad educativa con este tema, ¿no? El proyecto fue un proyecto tripartita concebido inicialmente entre CENESID, el Ministerio de Justicia, ahora es una subsecretaría del Ministerio del Interior la que maneja esto, y nosotros como Universidad Católica. El hecho cierto es que tenemos ya personas que fueron parte del proyecto y que actualmente ya están graduadas, otros ya están insertos en la sociedad laboralmente hablando y continúan sus estudios aún después de haber salido del centro de rehabilitación. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que toda la visión y también la responsabilidad social de la universidad volcada a este proyecto con recursos tangibles e intangibles, porque la universidad hizo una inversión importante. El proyecto se inició en el periodo del rector Toscanini, pero este tiempo en que el rector Mera, el doctor Mera, nuestro actual rector, ha tomado las riendas de la universidad, nos ha dado un potente apoyo para continuar y para diversificar esta gestión. Prueba de eso es que nos ha autorizado por escrito para iniciar las gestiones de la nueva versión o la nueva etapa del proyecto para personas privadas de libertad
no solo para varones, sino también para la cárcel de mujeres. El día de ayer, al mediodía, se acercó y se reunió con nosotros la directora del Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Guayaquil, la abogada Mercedes Calderón, y con ella estuvimos reunidos y estuvimos revisando todos los posibles componentes que va a tener este proyecto. Así que esa es la buena noticia. Un poco para poner en contexto, los resultados del proyecto piloto para personas privadas de libertad en cuanto a educación superior, regentado y liderado por nuestra universidad, ha aportado una disminución radical. Nosotros tenemos 0% de incidentes de violencia entre los estudiantes de la universidad del proyecto. Tenemos 0% de reincidencia en criminalidad para aquellos que ya están en entorno de libertad. Y tenemos una tasa de graduación que supera la tasa internacional de éxito de este tipo de proyectos. Internacionalmente, los españoles y los argentinos son los pioneros y son quienes nos dan referentes, ¿no? ¿Cuál es la media de éxito para este tipo de proyectos sociales? Resulta que la media de éxito es el 10% de graduación. Nosotros tenemos el 15%. Y como hemos venido proyectando y en vista al seguimiento y al acompañamiento que se le hace en el proceso educativo a estos estudiantes en entorno de encierro, es altamente probable que tengamos una tasa de entre el 25 y el 32% de éxito, lo cual es inédito y posiciona el trabajo de la Universidad Católica en este segmento como un trabajo notable a nivel internacional. Perfecto, abogada. Por ejemplo, para una persona privada de la libertad y que quiera ingresar a este sistema, que quiera estudiar, que quiera tal vez cumplir ese sueño que nunca, nunca, nunca pudo realizar, ¿hay algún requisito? ¿Cuál es la forma de poder entrar en este programa de estudios? Claro, mira, nosotros tenemos una diferenciación que hacer. Existe una oferta académica de otra institución de educación superior a distancia, pero es una oferta comercial. La propuesta como proyecto de la Universidad Católica, que es lo que ha tenido éxito, es otra cosa. Nosotros tenemos una concepción integral en la que se contempla al estudiante no solamente por su matrícula o por hacer los deberes. La gestión de la universidad ha sido tan amplia y tan sostenida que nuestro rector anterior incluso obtuvo que nos permitan habilitar la plataforma informática para que los estudiantes en entorno de encierro puedan acceder al infocentro que financió y puso la universidad como aporte al proyecto y puedan tener sus clases. Es decir, Perfecto. y la oferta académica de la competencia es: yo te vendo una matrícula, tú eres un estudiante regular y bueno, estás a tu suerte. Nosotros tenemos un equipo con una coordinación in situ en el centro de rehabilitación, un campus, por llamarlo de alguna manera, un área específica de estudios que está con la bandera de la universidad, con los equipos de la universidad y que representa, así como la embajada de un país representa el territorio en una nación extranjera, bueno, ese campus nuestro representa la presencia de la universidad en ese lugar, en ese recinto de rehabilitación. Muchísimas gracias, abogada Jiménez, por todo este conocimiento, por todas estas oportunidades que nos acaba de compartir aquí en Agenda Universitaria. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero queremos extenderle la invitación para un nuevo programa para poder seguir conversando acerca del sistema de educación a distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la cual, por lo que estamos viendo, nos estamos dando cuenta y usted nos está compartiendo, está llegando a todas las partes del Ecuador y queremos felicitarles y extenderles un fuerte abrazo por esta gestión que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias. El equipo SET, que simplemente yo los acompaño en este proceso, es un equipo muy capaz, muy competente y con un alto nivel de compromiso e identificación con la universidad. Es un privilegio ser UCSG. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, abogada. Con esto de aquí vamos a despedir el programa de Agenda Universitaria. Yo soy Luis Landírez y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.